Mis amores, en este video les traje esta transformación de regular a una mujer perfecta. Así que vamos a comenzar. Aquí me pueden ver con mi gorrito de Tubi, el cual ustedes saben que me encanta utilizar cada vez que me seco el pelo o me lo lacio con mi plancha. Me envuelvo mi pelo ahí hasta que vaya a salir o lo que sea. Ok, mis amores, como siempre, con su carita limpia, con su limpiador facial, se lavan su carita y se la secan. Luego procedemos a hidratar nuestro rostro con su hidratador diario. El que yo estoy utilizando trae protector solar mezclado también. Y por paso vamos también a hidratar nuestros labios. El primer paso, como siempre mis amores, es cepillar nuestras cejas. Bien, sus pelitos, luego procedemos trazando pelitos con nuestra brocha para ceja. La pueden hacer con la pasta, pero yo estoy pintando mi ceja con sombra, like, con el polvito. Vamos trazando pelitos en los espacios que están en blanco o vacíos en nuestra ceja. Acuérdense que vamos aplicando de pequeñas cantidades para que no se nos vea muy oscura, o si a usted le gusta oscura, pero para que se le vea bien difuminada esa ceja y no se vea como que si estuviera mal pintada. Continuamos con nuestro concealer. Vamos a limpiar todas las orillas de nuestra ceja aplicando una línea alrededor de todas las cejas para que esté más difuminada, sino esté más, like, ¿cómo lo digo? Tenga un terminado más perfecto y más limpio. Con nuestra Beauty Blender vamos a difuminarla. Si quieren, tienen diferentes opciones. Pueden difuminar con una brocha o pueden difuminar con su propio dedito. Pero me gusta más la Beauty Blender porque absorbe más producto y difumina un poquito más rápido, para mí en lo personal. También otro tip es que pueden mojar su Beauty Blender para que haga un trabajo más un terminado mejor. Ahora, para nuestra ceja, vamos a colocar concealer en nuestro párpado móvil. En todo el párpado vamos a agregar concealer y a difuminarlo para así tener un lienzo en blanco y que no se nos vean esa diferencia de tonos en nuestra piel. Y así ponemos nuestra sombra y se vean más resaltantes los colores. Ahora, después que colocamos nuestro concealer y lo difuminamos, vamos a sellarlo con un polvito suelto o polvo traslúcido o polvo compacto o con una sombra que sea un tono o dos tonos más claro que tu piel. Ok, para los tonos que vamos a utilizar, ya ustedes vieron en la portada, es un verde con un toquecito de negro. Para darle profundidad, vamos a difuminar, como están viendo, en el terminal de nuestro ojo. Vamos a difuminar en forma de V, como, like, vamos a difuminar hacia arriba y al mismo tiempo hacia abajo. No queremos hacer círculos porque lo queremos como con una curvita en nuestro terminal del ojo. Aquí les demuestro esta brocha, que es un poquito puntiaguda y también más cerrada, la cual es perfecta para crear un poco de profundidad y un poco de oscuridad en este lado de nuestro ojo. Vamos a estar tomando una tonalidad negra. Y vamos, recuerden mis amores, cada vez que van a hacer sus sombras, cojan producto o polvo o la sombra de poquito a poquito para que no se vea tan como tupido y se vea como mal difuminado. Se ve más like fresh y se ve más mejor colocado en nuestro ojo. Ahora vamos al siguiente paso, el cual es con una brocha plana y delgada, agregamos concealer y marcamos nuestra cuenca.
Después que colocamos todo el concealer y marcamos nuestra cuenca con otra brocha plana, vamos a agregar la tonalidad plateada. Este plateado tiene un poquito como un, tira como un poquito de brillo, lo cual me gusta porque resalta en nuestro ojo, le da más cuerpo a nuestro ojo, y vamos agregándolo a toquecitos para que ese color se vea bien disluminante, se vea bien resaltante. Después de haber colocado nuestro color, vamos con la brocha, con la primera brocha que le enseñé, la cual agregamos el verde oscuro, y vamos a tomar un poquitico más de sombra, la sacudimos y empezamos a difuminar y a mezclarla con el color plateado para que se vea como un degradé, se vea como un fade. ¿Ustedes me entienden? Para que no se vea un color aquí y un color al lado de ese color. ¿Ustedes me entienden? Vamos a mezclarlo dando movimientos circulares de parabrisas de lado a lado para que nuestro color se vean mezclados entre sí. Ahora tomamos el mismo brocha que utilizamos para la plateada, la sacudimos bien y vamos también a difuminar y a mezclar los dos colores. Con otra brochita, como la que ustedes están viendo aquí, tomamos un poco de iluminador plateado y lo ponemos debajo de nuestras cejas para darle color y darle más resalte. Ahora procedemos, mis amores, con su maquillaje normal que ustedes usan en su rostro, base, concealer, lo aplicamos debajo de nuestro ojo. Yo tengo un video en mi canal también de cómo hacer, cómo contornear y darle luz a tu rostro. Si quieren ver el paso a paso, pueden ir hacia allá. Y aquí, ya volviendo a este video, aquí estoy agregándome. Ya vieron que me agregaron mi concealer. Me lo estoy difuminando con mi Beauty Blender. La pueden mojar si quieren para un terminado más perfecto. Y ahora estoy agregando mi contorno en polvo. Si quieren utilizar, pueden utilizar el contorno en pasta. Pero en este video yo estoy utilizando el contorno en polvo con esta brocha. Vamos agregando polvo suelto, polvo translúcido para sellar el concealer abajo de nuestros ojitos y para dar más luz. Con la misma brocha que puse el polvo suelto, vamos retirando todo el polvo suelto debajo de nuestro ojo. Y si ustedes quieren un terminado mate como yo, pasan la brocha en todo el rostro para que con este mismo polvito pues sellen todo su rostro. Ahora con una brocha finita, delgada y plana, vamos a coger el primer color, el cual fue el verde, lo agregamos sobre toda la línea de agua, difuminada poquito a poquito. Y luego con otra brocha también utilizan el color negro para agregarlo, para que tenga un terminado el trabajo del ojo completo, desde el párpado móvil hasta la línea de agua. Y ahora con una rizadora de pestañas me voy a rizar mis pestañas para agregarme mi máscara, para que las pestañas, ya que no me voy a agregar pestaña postiza, pues para que las pestañas tengan más cuerpo, me las rizo primero y luego procedo con mi máscara, como pueden estar viendo en este momento. Próximo paso es con su brocha de highlight. Toman el highlight de su preferencia, el cual les recomiendo en este maquillaje que utilicen highlight plateado para que tengan para que macheen el color de su ojo y el color de su pómulo y el brillo en su rostro totalmente, que esté totalmente combinado. Luego procedemos en nuestros labios, ya que no queremos un color tan intenso en nuestros labios, ya que nuestros ojos están resaltando, el foco de nuestro maquillaje es nuestros ojos. Así que vamos a hacer algo sencillo y algo más calmado en nuestros labios. Vamos a tomar, si tienen un lápiz marrón, pueden delinear toda la orilla de sus labios, pero como yo, me gusta hacerlo con, como a mí, me gusta hacerlo con polvo o sombra. Lo me delineo todos mis bordes de mis labios y agrego lip gloss.
y difumino toda esa orilla solamente rozando labio con labio. Y mi gente, mis amores, este fue el resultado, de este maquillaje a paso, espero que para ustedes haya sido fácil y me entiendan. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden comentarlo allá abajito en los comentarios. En la cajita de información está toda mi información, están todos mis datos, si quieren contactarme, allí estarán. Así que mis amores, un beso, un abrazo, gracias por apoyarme, gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero que ustedes se sientan seguras, hermosas, y si yo puedo maquillarme así, ustedes también. Se le quiere. Nos vemos en una próxima entrega. Bye. It's Dominican Girl.